Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Grupo Contrapunto. Estamos transmitiendo desde la plataforma El Poder de Cancún y compartiendo obviamente en todas las plataformas de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, en fin. Fuimos invitados, casi nosotros nos invitamos, pero fuimos invitados a la casa de Tirso Esquivel y su esposa. Buenas tardes, Tony Salmerón. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos llamado Conoce al Candidato. Y hoy nos trasladamos hasta Puerto Morelos para conocer a Tirso y su linda esposa, Mar. Brisa del Mar. Brisa del Mar, y la verdad, nos recibieron con rica comida. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, gracias por muy buenas tardes, Tony, Jonathan, bienvenidos a su casa, acá, a su casa en Puerto Morelos. Con la familia Esquivel Rodríguez, con nuestro candidato estrella aquí en Puerto Morelos, Cris Esquivel, y con su amiga Brisa del Mar. Pues mira, la comida se llama, es un bud negro, que es carne molida con un recado negro. Así se llama. Sí, bud negro. Ah, okay. Y mira, si te das cuenta, estás deliciosa. Oye, ¿por qué a mí no me dieron chile habanero? No te tocó aquí, ay, mira. Pero ese está mulado, ¿no? Ah, sí. Ese está mulado, pero ese es el que cocina mero en el... Sí, mira, sí, porque tiene lo que es el bud negro, que es carne molida. Tiene su huevito, el chile habanero. Y esto viene acompañado de unos frijolitos de olla que nos ayudan acá. Fátima, Glendy, que están con nosotros, consintiéndonos con esa comida. ¿Siempre comen así? Sí. Siempre. Antes, obviamente, ahorita durante la campaña es más complicado que se reúnan en familia o siguen la regla de No, es regla, aunque sea un momento en la tarde, pero tenemos que reunirnos. Y Tirso le encanta venir a comer a casa, desde siempre. Cuando no se puede, sí. Bueno, es un desayuno, pero siempre estamos... Claro, buscan una alternativa, ¿no? ¿Ustedes cómo se llaman? Fátima. Glendy. Y Glendy. Oye, ¿ustedes cocinaron? ¿Y ustedes no les da por cocinar de pronto? ¿Pero quién te enseñó a hacer el put, Pati? Una, la señora Brisa. Sí. Aprendí como lo dije, pues, mi madre es... También. Igual. ¿Son de Yucatán ustedes? Sí. Yo soy de Yucatán. Ah, qué bueno. Ah, pero son de las familias fundadoras de acá, de Puerto Morelos. De Puerto Morelos. Sí, que prácticamente todos somos familia acá. Cuando Puerto Morelos era paz y tranquilidad, ¿verdad? Y además son psicólogas, terapeutas, amigas, niñeras. Son mis amigas, son mis asesoras también. Sí, gracias. Sí, bueno, y tal vez lo dirás o suene de broma, perdón que los tutee, ¿no? Pero para que haya más informalidad en esto, tal vez sonará a broma, pero realmente... La gente que está cerca de ustedes como figura pública regularmente es la que los escucha y a veces los orienta mejor, ¿verdad? Sí. Pero mejor que los asesores, ¿no? Yo sí le voy a entrar. Sí, porque nos quieren. Es otro. Claro. Tony, platícanos algo. Bueno, yo quiero platicar que a Tirso lo conocí, pues nos conocemos desde hace tiempo en el mundo reporteril. Fue reportero desde hace tiempo en Chetumal. Luego vino a Cancún, sí. ¿Verdad, Tirso? Y ahí en el Por Esto, ¿no? Por Esto, Novedades. Novedades primero. No, Novedades y después Por Esto. Sí. ¿Hace cuántos años? Del 94. Yo creo que tiene como 25 años. Provecho. Yo sí le voy a entrar. Yo habría llegado aquí cuando tenía aproximadamente... 21 años, 22 años, yo ahorita ya tengo 50. No, sí tiene como un poco más, como más. 26, 27 años. 27 por años. Sí, porque yo lo conocí en el 94, sí. Y estaba en el Por Esto. Sí. Ah, sí. Y siendo reportero, empecé a estudiar la carrera de abogado en La Salle. Sí, me acuerdo también de eso. A mí me gustaría comentar una anécdota de en ese momento que yo se decía. Yo no quiero reportear, no quiero hacer otra cosa, quiero estudiar. Y estaba como que muy afligido en su futuro. ¿Verdad, Tirso? Me decía, sí. No, ya no quiero seguir reporteando. Sí me gusta, pero quiero otra cosa, quiero avanzar. Me acuerdo que era su inquietud. Y hoy lo cumple. Y hoy lo estoy cumpliendo. ¿Y cuál es la historia de Brisa? A ver. Una historia, perdón, hermosísima. Me
Me llamo Brisa del Mar, tengo 32 años, soy una mujer empresaria, empoderada, mamá, esposa, alegre, feliz. Trabajo desde los 17 años, a los 21 ya tenía mi empresa propia. Hace 4 años hago una pausa, una breve pausa en mi trabajo como manager de artistas. Estoy hasta hoy actualmente como manager del artista internacional Wilfrido Vargas. Wow. Soy promotora cultural a nivel nacional e internacional. He trabajado en varios países. El trabajar desde muy pequeña, desde los 17 años, llegó un momento en mi vida, hace 4 años, que hice una pausa, entre comillas, feliz con mi familia, con mis hijas, con este extraordinario hombre, un hombre extraordinario, entonces muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy, muy agradecida. Agradecida. ¿Y naciste en Quintana Roo? Por supuesto, totalmente quintanarroense, por eso mi nombre, Brisa del Mar. Yo nací en la ciudad de Chetumal, en la capital. Fui procreada en Cancún, en Puerto Juárez, para dar a luz mi mamá, en Chetumal, por supuesto. Allá, sí, en el Hospital General de Chetumal. Cuéntame, mi suegra, bueno, mi finada suegra, que ya está acá, que cuando estaba embarazada de Brisa, ella caminaba todas las playas de Puerto Juárez porque vivían en el destacamento militar. Porque en aquel entonces los militares vivían allá, sí, en Puerto Juárez. Y caminaba toda la playa y justamente cuando van a hacer Brisa, la llevan a Chetumal, a mi suegra, para tener el parto. Y que cuando nace Brisa, pues no sabía qué nombre poner. Y lo único que se acordaba es cómo le pegaba la brisa del mar. La brisa del mar. Entonces dijo, no, pues se va a llamar Brisa del Mar. Además, un nombre muy auténtico. Muy bonito. ¿Y qué sabes de las necesidades de la gente? Digo, porque en el caso que ganara Tirso, te va a tocar un área que creo, a mi gusto, no se ha atendido de ninguna manera como debe ser. En Puerto Morelos. Así es. Bueno, ¿qué sé de la gestión social? Absolutamente todo. Muchas veces tenemos ganas de ayudar, tenemos ese ímpetu por ayudar a las personas, pero en el camino podemos tener las ganas, pero llega un momento en que nos topamos con paredes, nos topamos con la pared que lamentablemente nos pone el gobierno y nos ponen los políticos y diversas instituciones. Yo he estado en la gestión social más de 10 años, abanderando diferentes fundaciones en el estado y también sin abanderar ninguna fundación en el día a día. De las cosas que más feliz me hacen es estar con la gente. Y les mando un beso y un abrazo y un saludo muy fraterno a todas mis amigas que me están viendo, mis amigas de Puerto Morelos, que justo acabo, estoy llegando acá a la casa de todos ustedes que estábamos con ellas. Bueno, yo estaba con ellas. Sí, porque se divide en la agenda, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa acá en nuestro municipio de Puerto Morelos? A la percepción, por ejemplo, de Jonathan, que está hasta Cancún, si tú tienes esa percepción que en Puerto Morelos posiblemente hace falta hacer muchísimo más por lo que le compete al DIF, pues acá, que yo vivo en Puerto Morelos, te puedo comentar que prácticamente ha sido nulo el trabajo a favor de las familias y de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, ¿hay un censo de cuántas madres solteras existen o viven en Puerto Morelos? ¿Hay un censo de cuántos niños con paradero dividido tienen? ¿Hay un censo de cuántos niños de la calle hay en Puerto Morelos? O sea, ¿no existen esas estadísticas? Debería haber. Hoy no estoy en el gobierno, no tengo acceso a esas estadísticas. Entonces, el primer trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente. Y sobre todo, primero Dios y primero con el favor de todas las personas que nos van a ayudar a lograr esa transformación en Puerto Morelos, haciendo a Tirso Esquivel nuestro candidato a la presidencia municipal este próximo 6 de junio, en el área que compete al DIF, que me tocaría hacer, en dado caso,
la primera trabajadora social del municipio, pues lo primero que hay que hacer es ir por infraestructura. En Puerto Morelos no existe el DIF, no existe el sistema DIF y hay que hacer todo. Unidad Básica de Rehabilitación, UBR, tampoco hay. Bueno, hay, pero no hay el equipamiento, no hay las condiciones para dar la atención a la ciudadanía. Entonces, si además no tenemos nuestro hospital que tanto necesitamos, y a eso le anexas que tampoco hay este tipo de atención para las familias de Puerto Morelos, para los niños, para las mujeres, para los adolescentes, para los adultos mayores, todo. Para todo. Hay mucho que hacer, hay todo que hacer en Puerto Morelos y juntos lo vamos a lograr. Tirso, ¿cómo te sientes acompañada de esta mujer? Mira, te está haciendo un gran trabajo en las colonias, el contacto con la comunidad. Quiero comentarte que este es un proyecto de familia. Yo antes de iniciar este proyecto, primero hablé con mi esposa, hablé con mi familia para ver, ¿saben qué? Quiero ser presidente de Puerto Morelos, pero pues meterse en una campaña implica una serie de cuestiones, de ataques. Y en familia lo analizamos y tomamos la decisión de trabajar muy fuerte por Puerto Morelos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra casa, Puerto Morelos. Y los que vivimos en Puerto Morelos sentimos lo que pasa en Puerto Morelos. Obviamente queremos lo mejor para nuestra casa. O sea, ¿qué quieres? Seguridad. Estar tranquilo, que nadie te moleste. ¿Qué quieres? Que haya comida en casa. Claro. ¿Qué más quieres? Pues vivir en una ciudad donde se respeten los derechos humanos, con servicios. Y eso es justamente lo que estamos buscando nosotros en Puerto Morelos. Los ejes de gobierno que hemos definido van muy, muy encaminados a hacer fuerte a Puerto Morelos. Que este municipio que tiene 5 años, que nació con esa idea de consolidarse como un municipio, que nació porque no era atendido por Cancún, y después de 5 años de haberse separado de Cancún Benito Juárez y ser municipio, todavía no es fuerte. ¿Por qué? Porque fue traicionado por la gente del gobierno. Por eso nosotros estamos haciendo este trabajo, porque Puerto Morelos es un municipio importante. Y quiero decirte que hemos caminado prácticamente todo el territorio municipal, todas las colonias de Puerto Morelos, y hemos palpado pues realmente lo que está pasando en Puerto Morelos. No es posible que vivamos en un municipio rico, pero tenemos un pueblo pobre. Hoy también se te acordar de esa parte, esa frase que dijiste en el debate precisamente, y que vino a colación otro aspecto. Denuncias en el debate públicamente que el ayuntamiento tiene 600 aviadores. Sí. ¿En qué momento te llegó esa información y por qué hasta esperar hasta el debate para denunciarlo públicamente? Obviamente yo trabajé en la administración, conozco perfectamente bien esa información, tengo datos de esto. Bueno, no son aviadores, son asesores. están como, la mitad están como asesores y la otra mitad están como supuestos empleados. Pero son bastantes. Sí, pero prácticamente es la mitad de la nómina del ayuntamiento. Son los famosos de la lista de raya, ¿no? Sí, la mitad de la nómina del ayuntamiento de Puerto Morelos, que son los que se están llevando las oportunidades de trabajo. O sea, ¿cómo es posible que en un municipio donde el 65% de la población no tiene empleo, haya 600 aviadores? Afortunadamente somos un municipio pequeño, somos un municipio con 37 mil habitantes, que si lo comparas con Cancún, que tiene casi 1 millón, o Solidaridad, que tiene casi 500,000, somos un pueblito, pero en este municipio, en este pueblito, hay una grandeza. Sí. Y la grandeza es su gente. Entonces, no podemos nosotros quitarle el pan a su gente, robarle sus oportunidades de trabajo, que eso fue lo que pasó. Por eso Puerto Morelos se estancó. Y no solamente se estancó en lo económico, se estancó en el tema de seguridad pública. Hay una creciente inseguridad pública, hay una ola de despojos de tierras.
se estancó en el tema social, en el tema de salud. No hay un hospital, no hay acceso a la salud. ¿Y por qué no ha habido una denuncia jurídica, judicial de Tirso Esquivel contra todo eso? Para que las autoridades investiguen. Porque si no hay una denuncia como tal, se queda en la atmósfera. Mira, yo estoy haciendo la denuncia pública, lo hice, y cuando fui parte del municipio en su momento, yo me separé, no quise involucrarme con ellos, en el sentido del PDU. Tan es así que metí yo un oficio diciendo que no estaban dadas las condiciones para aprobar un PDU bajo esas circunstancias, que era necesario revisar las quejas y las aportaciones de los investigadores, de los científicos, de los NAM, de los ambientalistas, y que no estaban dadas las condiciones, y eso derivó en mi despido. Sin embargo, dos meses después, en lo oscurito, se aprueba el PDU, y finalmente un juez federal me da la razón al negar la aplicación de ese instrumento que no correspondía a las necesidades del municipio. Ahora está como en el limbo, ¿no? Sí, está en el limbo. Entonces, hemos actuado, y hemos actuado con firmeza. Se han dicho las cosas. Parte de entrar nosotros e hacer una propuesta de gobierno diferente, somos la oposición. Nosotros somos la verdadera resistencia para que el gobierno de la traición siga gobernando Puerto Morelos, de la traición al pueblo. Claro. ¿Y qué mejor denuncia quieres que encabezar un proyecto para rescatar a Puerto Morelos? Yo lo he dicho públicamente en todos los sentidos. Y claro, en su momento, si así están las cosas, se va a proceder como tiene que procederse. ¿Tú eras amigo de Nacho? ¿O fuiste amigo de Nacho? No. Pero sí trabajamos juntos, fui compañero de Nacho. ¿La relación era nada más laboral? La relación fue exclusivamente laboral. Él fue secretario de Desarrollo Social y yo fui secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. O sea, estábamos los dos en el gabinete, en el mismo nivel de secretarios. En su momento los dos apoyamos a Laura para que Laura fuera presidenta. Sí, como no, tanto en la primera como en la reelección. Los dos la apoyamos y mira cómo terminamos los dos. Uno muerto y otro despedido. Sí, porque hasta donde sabemos, o sea, nosotros, porque lo dijimos incluso el mero día del asesinato, pues yo tenía información de que Nacho no iba a ser candidato del partido. Sí. Y que había una confrontación ya personal, a pesar de la gran amistad que públicamente denotaban entre Ignacio Sánchez Cordero y Laura Fernández, ya había una fricción ahí porque Laura ya le había dicho que no iba a ser candidato. Y bueno, y derivó en lo que ya todos sabemos, ¿no? Y parece que no hay investigación al respecto, ¿no? Yo he pedido que se esclarezca este hecho. Este hecho lastimó todo Puerto Morelos. Pero no solamente lastimó todo Puerto Morelos, también generó una división más en el pueblo, una división más en la comunidad. ¿Qué piensas que utiliza el Partido Verde y la viuda de Nacho, el nombre de viuda de Nacho, como un eslogan de campaña? Mira, yo pienso primero que el Partido Verde Morena están llevando a cabo una campaña de miedo, una campaña de amenazas y una campaña donde se está vulnerando y coaccionando el libre ejercicio de los ciudadanos de elegir. Se está coaccionando el voto. Es una campaña de miedo, lo estoy diciendo directamente. Y el utilizar el nombre de una persona que no está acá, eso es, están pues haciendo campaña con un muerto. Es perverso. Es totalmente perverso. Ah, dicen por allá que supuestamente por osmosis el difunto Nacho transmitió los conocimientos que tenía y el amor al pueblo. O sea, eso andan diciendo. O sea, imagínate qué grado de perversidad. Claro. Qué grado de enfermedad. O sea, con todo respeto, yo dejaría descansar a Nacho. Sí, por supuesto. El hombre ya no está acá. Molestarlo de esta manera es una falta de respeto. Y lo que sí tenemos que ver es que se le haga justicia a Nacho, pero no solo a Nacho, a todas las personas que han sido ultimadas en Puerto Morelos y en León Navicario, como es el caso de,
de Rodolfo Hernández, Alex el Popo, como es el caso de muchas gentes que han muerto acá. O sea, qué quiere por tenerlos, como yo te dije, vivir en tranquilidad? Pero no hay investigación, Tony. No, no hay, o sea, efectivamente, no hay. No hay avance, desde no hay los hechos, el atentado, el supuesto atentado que tuvo también la otra candidata, no se ha hecho nada. Tipo, tú sales a las calles, te vemos todos los días recorriendo las colonias con tu megáfono, transmitiendo tu mensaje, visitando a todas las personas. ¿Tú tienes temor? Fui amenazado. Definitivamente, muchos me dijeron, no salgas de tu casa, escóndete. Querían que me quedara acá, que hiciera mi campaña desde acá. Y dije, no, no es posible. O sea, yo puedo ver de frente a los quintanarroenses, a los puertomorelenses. Yo soy un hombre de paz, un hombre de derechos humanos. Y lo principal, tengo el respaldo y la protección del pueblo de Puerto Morelos. No necesito tener escoltas, no necesito tener guarudas, porque a mí me protegen los ciudadanos de Puerto Morelos y Leona Vicario, quien quieren un cambio, quien han sido traicionados. Pero sí tienes escoltas, ¿no? Tengo un agente que trabajó como comandante de la SAIRO, que está conmigo. Es la única persona que tengo. Pero es bajo tu propio costo. ¿Ah? O sea, sí, claro. Tú le pagas sus honorarios. Sí, definitivamente. Es comandante y es la única persona que me auxilia. Y de allá todos los demás son amigos míos que no son escoltas, pero están conmigo cuidándome. Y yo me quiero imaginar, no sé, Tony, si hasta allá llegue tu imaginación, que la mía. Gana Tirso. Toma protesta. Obviamente va a haber algarabía, como siempre cuando hay una transición y esa transición genera un cambio. En el 2000 con Fox, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, en 2016 con Carlos Joaquín, en fin. Siempre que hay esa transición, con Chacho en Cancún, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una gran algarabía y hay muchas expectativas por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer para no...? Porque sucede regularmente, valga la expresión, y quiero dejarlo bien claro sobre la mesa, sucede que ante esas expectativas, lo primero que sucede es una gran decepción. ¿Por qué? Porque la gente quiere resultados de inmediato. Y de pronto Tirso, por ejemplo, llega al poder y se da cuenta que no puede resolver de inmediato todo lo que tiene ganas de resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Yo he dicho lo siguiente. Lo primero que necesito es que todas las personas, hombres y mujeres de Puerto Morelos, de Leona Vicario, de Central Vallarta y de Delirios, que me den ese voto de confianza, que me ayuden a mí a conseguir el trabajo de presidente municipal. Porque aquel servidor público que no entienda que se debe al pueblo, está perdido. Es lo primero que yo necesito. Y yo les he dicho a todos ellos, que si ellos me ayudan a conseguir el trabajo de presidente municipal, entonces mi compromiso es, en corresponsabilidad también, trabajar para que ellos tengan un empleo digno. Y en esa tesitura, esas 600 plazas de aviadores, obviamente van a ser ocupadas por personas de Puerto Morelos y Leona Vicario, porque mi segundo compromiso es, no solamente que me ayuden a mí a ser presidente municipal, sino que me ayuden a mí a gobernar a Puerto Morelos y a Leona Vicario. Porque así como no puedo llegar yo a ser presidente municipal por mí mismo, yo solo, tampoco voy a poder gobernar ese municipio yo solo. Necesito de todos. Ok, entonces tomas protesta, te entregan la llave de la oficina. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Cuando ya ponerme a trabajar. O sea, ponerme a trabajar, obviamente. Digo, para que la gente se imagine, porque lo primero que se imagina la gente es que en cuanto tomas protesta te vas de fiesta. No, hombre, no. De verdad es lo primero, pero bueno, vamos a traducir que sí, bueno, se festeja, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué vas a decretar? El 6 de junio es el día de la elección.
Yo aproximadamente al... El 30 de septiembre tomas protesta. El 30 de septiembre se entrega lo que es el... Sí, el a medianoche. Seguridad pública. Te entregan el mando y todas las llaves. El mando de la policía. Que eso es el 30 de septiembre a medianoche. La primera actividad es recibir el mando de la policía. Hace la revista, la revisión del mando. Esa es la primera. Protocolariamente así es, ¿no? Y de allá, inmediatamente al siguiente día, que es el día primero de octubre, ya se hace la toma de protesta, donde se instala el cabildo. Bueno, ahí va a depender mucho de la agenda del gobernador. Ahí obviamente pues el gobernador marca el horario en qué horario se puede llevar a cabo este evento, pero pues obviamente viene el gobernador. O sea, algunos toman protesta el 30 y otros el día primero. Okay, bueno, regular. Dependiendo de la agenda del gobernador. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo el control de seguridad pública, es activar el tema de seguridad. Revocas el mando único. Definitivamente. Bueno, no el mando único, acá no hay mando único. Acá no existe el mando único. No. Revoco al secretario, a los policías, al secretario, claro, definitivamente. A todos los mandos de la policía. Voy a revisar quiénes realmente están haciendo su trabajo y quiénes no. Pero actualmente no tienes esa información. Pues mira, sé que el secretario de Seguridad Pública y el director general de Seguridad Pública están sujetos incluso a investigación. A los dos ya están bajo proceso penal por violación a los derechos humanos. De entrada ellos dos pues ya no deberían de estar. En este momento no deberían estar. Legalmente no está permitido. Legalmente no está. Ah, bueno, creo que al director ya lo convirtieron en protección civil, pero legalmente ya están no solamente indiciados, ya están sujetos a todo lo que es el proceso penal. Entonces, en este momento pues, no deberían estar trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Ver cómo está el tema de seguridad, meter, obviamente activar a la seguridad pública para empezar a cuidar a nuestro municipio, a cuidar nuestra gente. Ya para entonces, supongo que en ese inter entre el 6 de junio, bueno, aunque a veces por las impugnaciones se retrasa un poquito la entrega de la constancia de mayoría, pero bueno, en cuanto te entregan la constancia de mayoría, tienes ese inter para poder hacer una radiografía estadística y estratégica, sí, de cómo va a operar la policía de Tirso Esquivel a partir del primer minuto. Yo te puedo decir ahorita con todo lo que hemos analizado, número uno, requerimos una dirección de la policía turística. Vamos a instrumentar nosotros la dirección de la policía turística en esta secretaría. Y por lo que hace a Leona Vicario, allá voy a crear la subsecretaría de Seguridad Pública. Actualmente Leona Vicario nada más hay dos patrullas con una dirección que no opera. Entonces, esta Secretaría de Seguridad Pública, además de tener una subsecretaría, que va a ser el caso de Leona Vicario, vamos a tener una dirección de Seguridad Pública en lo que es la zona turística. Y por lo que hace a Delirios, ahí me comprometí con los ciudadanos de Delirios de poner una caseta con dos patrullas que estén vigilando esa parte de nuestro territorio. Entonces vamos a tener cubierto lo que es la entrada de Leona Vicario, la entrada de Delirios y obviamente lo que es Puerto Morelos. Y la ruta de los cenotes. Puerto Morelos es nuestra entrada. Sí. O sea, pero, esos tres puntos, ese es un lugar Leona Vicario. Muy, Delirios muy alto, y Puerto Morelos vulnerables. Esos tres puntos se conectan por la ruta de los cenotes. Es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es, obviamente, instalar el cabildo. En la instalación del cabildo tenemos que nombrar cuatro figuras importantes. Ya tenemos que, el cabildo tiene que aprobar ya el nombramiento del secretario de Seguridad Pública. Esa es una de las figuras. El nombramiento del secretario o secretaria general del ayuntamiento, el nombramiento de el tesorero municipal y el nombramiento del contralor municipal. Esas son las cuatro figuras que tiene que nombrar el cabildo municipal. Después de tener esas cuatro figuras del municipio, entonces
ya vienen lo que son los demás miembros del gabinete. Es lo que genera la gobernabilidad, ¿no? Sí, la gobernabilidad es Contraloría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General y la Tesorería. Eso tiene que ser definitivamente aprobado por el cambio. ¿Ya tienes perfiles que hagas pensado, sí, vamos a traer de aquí, sí, o gente de local? Ya tengo, o sea, obviamente personas de acá, de Puerto Morelos. Eso es importante, que sea gente local, entrar, que conozca. O sea, si yo estoy diciendo que la intención es que haya trabajo en Puerto Morelos, vamos a contratar a las personas de Puerto Morelos para poder encabezar esas instituciones, por supuesto. ¿Qué más? Después de nombrar estas cuatro figuras, vamos a nombrar lo que es el gabinete. Mis compromisos. Yo dije que voy a crear la alcaldía de León Vicario. Y la ley de asentamientos, la ley de municipios, la ley de municipios nos dice que dentro de los primeros 90 días de ser instalado el municipio, el cabildo también tiene, en ese tiempo, tiene la facultad de crear ya sea delegaciones o alcaldía. Entonces, en esos primeros 90 días, uno de mis primeros compromisos va a ser armar todo el tema jurídico para transformar de delegación a alcaldía León Vicario, que va a tener obviamente el alcalde, el tesorero y tres concejales. Este nuevo órgano administrativo me va a ayudar a mí a gobernar León Vicario. Por eso te estoy diciendo que no solamente estoy pidiendo a mí que me ayude a llegar a ser presidente municipal, sino estoy pidiendo también al pueblo que me ayude a gobernar León Vicario. Porque ¿qué ha pasado? Si tú te quedas con la idea de que vas a ser un presidente autoritario, donde tú vas a tomar todas las decisiones sobre tu pueblo, pues entonces ya empezaron mal las cosas. Claro. Oye, ¿y la lucha por la milla de oro? ¿La vas a continuar? ¿La lucha? ¿O vas a mantenerte como este gobierno aislado del tema? Mira, yo creo que en este momento Puerto Morelos tiene prioridades de mayor trascendencia. No digo que de inmediato. Mi pregunta es si en tus 3 años de gobierno vas, en cualquiera de esas etapas, vas a adoptar esa lucha para tratar de recuperar la milla de oro. Mira, para poder ampliar el territorio o para poder recuperar la milla de oro, se requiere lo primero. Número uno, se requiere tener un consenso político primero con el gobernador del estado. Pero se va a entrar. ¿Tienes chance de negociar con el que va a entrar? Se requiere un compromiso político primero con el gobernador del estado, en turno, el que es en turno, uno. Dos, se requiere también la aprobación de las 2/3 partes de la legislatura. O sea, para poder reformar la Constitución... Que también tienes posibilidades, porque también se renueva el Congreso y también te tienes que negociar, digo, es el trabajo, ¿no? Se requiere igual la aprobación de las 2/3 partes de todos los ayuntamientos del estado. O sea, estoy hablando de los 11 municipios, del gobernador del estado, y estoy hablando de los 25 diputados. Las 2/3 partes de cada uno. Pero tu historia marca que tienes la capacidad para negociar. ¿Lo puedo hacer? El punto aquí, mi pregunta va en función de si tú tienes la voluntad de asumir esa lucha. Mira, siempre hay un sueño. Todos soñamos con que Puerto Morelos sea reconocido bajo los parámetros de su historia. Y la milla de oro es parte de la historia. Por supuesto que tengo la voluntad de recuperar la milla de oro, pero en este momento mi prioridad es que mi gente tenga comida en casa, que no pase hambre. En este momento mi prioridad es que mi gente, que mi pueblo pueda salir a caminar con libertad y que no los estén matando en la calle y que las mujeres no los estén violando y a los niños no los estén atacando. En este momento mi prioridad es que mi gente tenga salud y que no esté postrada en una cama o se esté muriendo por falta de atención a la salud. Yo digo que si logramos esos 3 derechos humanos fundamentales,
la economía, o sea, que haya trabajo y que haya comida en casa, uno. Dos, el acceso a la salud, por eso estoy creando el hospital. No solamente voy a crear el hospital de Puerto Morelos, sino también voy a ver que funcione el hospital de Leona Vicario para que nazcan los niños acá y todos los puertomorelenses y leoneses tengan acceso a la salud. Y tres, la seguridad pública, que las familias estén tranquilas, que puedan vivir con tranquilidad. Si logramos esos tres derechos humanos, todo lo demás va a ser más sencillo. Claro. Los servicios públicos, recoja de basura, alumbrado público. ¿Y eso cuánto tiempo calles has calculado que va a suceder? Mira, por lo que hace a la seguridad pública, es un tema que hay que verlo de manera inmediata. O sea, no se va a resolver en el primer día, pero sí lo vamos a hacer por nosotros, sentar las bases por lo menos en los primeros 100 días de gobierno y darle una fortaleza en el primer año de gobierno, tener una seguridad pública efectiva. El tema del trabajo, lo mismo, en los primeros 100 días de gobierno vamos a darle empleo nosotros, vamos a generar aproximadamente 1.800 fuentes de empleo. No solamente del ayuntamiento, voy a crear los tres mercados orgánicos y de artesanías de Puerto Morelos, de Central Vallarta y de Leona Vicario. Allá se van a generar mil empleos, más los 600 empleos que voy a recuperar de los aviadores, ya son 1.600, más 200 nuevos empleos que le vamos a dar a los abuelitos que nos ayuden, o a los adultos mayores que nos ayuden a cuidar a los niños en la escuela, ya van 1.800. Y de allá, mi relación con hoteleros, con restauranteros, con marinas, me va a permitir generar más empleos en Puerto Morelos. Puerto Morelos va a ser el municipio de la abundancia, el municipio donde haya economía en las casas, donde los niños estén bien, donde las familias estén bien, estén seguras y haya salud. Una vez logrado estos tres principios básicos y fundamentales, voy a hacer todo lo demás. Okay, bueno, está. Está bien la imaginación y la proyección que está haciendo Tirso, ¿no? Y se nota que lo tiene bien. Sí, muy bien. Medido, conocido, calculado. Tiene los datos calculados, o sea, ya sabe, ¿no? O sea, está en la mente de que va por el voto y que va a ganar, ¿no? Eso es importante, o sea, tienes la planeación y ahora que la. Ojalá gente de esos 600, por lo menos 100, se los pases. ¿Tienes una calculadora ya? Totalmente, porque. Mira, sí, porque hace falta servicio, trabajo social. Sí. Nosotros tenemos. Yo voy a tener 1.800 empleos en el primer año. ¿1.800? Son. ¿Cuántos empleos hay ahorita, Tirso, en el ayuntamiento? Hay 1.200, pero de los cuales son 600. Ah, 600 son los aviadores, sí. O sea, realmente 1.200 trabajadores. Por cuatro personas, ¿cuánto? Por cuatro, 7.200. 7.200 en una población de 37.000, menos 37.000 habitantes. Menos 37.000. 29.800. Es decir, prácticamente nosotros vamos a generar un crecimiento en el índice de empleo del 20% en el primer año. Estos empleos son directos del ayuntamiento e indirectos, ¿no? Así lo. Los mercados orgánicos, nosotros vamos a crear los mercados orgánicos para que las personas puedan vender. O sea, las personas que, por eso son mercados orgánicos, las personas que tienen en casa las gallinas de patio, los huevos, los que siembran la papaya, los que producen la miel, los que tienen, incluso acá hay piñas, hay limón, hay naranja, o sea, todo eso es orgánico, que lo van a poder ir a vender al mercado orgánico, aquí el habanero al mercado orgánico, o el coco, hacer las nieves de coco o todo lo derivado del coco, y es mercado orgánico y de artesanías. Aquellos que con sus manos tejen las hamacas, hacen las redes, o simple y sencillamente hacen las artesanías de la madera. Exacto. O sea, esto. Hay proyección, por lo menos. Sí, sí, hay sí. Proyección. Como esto, a ver, platícales de dónde compramos este. Este es de Leona Vicario, lo compramos en diciembre que estábamos allá haciendo unas actividades. Sí, lo hacen con torno madera. De Leona. Oye, con tanta plática. Esta que está aquí en la sala la compramos en el tianguis de Puerto Morelos. Imagínate, no hay un lugar adecuado. Con tanta plática, estos frijolitos ya se me enfriaron. Y a todo el mundo. ¿Me puedes servir
unos a la mitad, por favor. Esa es la que encontramos en el... Yo, perdón que le interrumpa, yo quisiera una tortilla calentada directamente en la lumbre, así casi con punto de quemarse. Como tostadita. Igual, mira, a ver. Combina muchísimo, una o dos. ¿Verdad? Ah, la escuchamos. Te comentaba, esta es de Leona Vicario y la artesanía que tenemos acá, que la talló un hombre, que un escultor de Puerto Morelos que se llama Gamaliel. Esta la te encontré, la vi en el tianguis. ¿Es un puma? Es un puma. Es como una pantera. Es una pantera tallada en madera preciosa, sí, que está en medio de la sala. Estaba en el piso, en el tianguis de Puerto Morelos. De cortar las linchas que le vamos a poner. Y acá tenemos otra leona. Otra leona. Prada. Es Prada. Mira, su hermosa. Bebé, su perrita. Sí. Pero tiene mal carácter, ¿verdad? Es celosa. Es celosa. Sí. No, cuando llegué, déjame decirte tantito, pues ahí me estaba ahí. La verdad es que yo estoy muy, creo que mucha gente... Estamos muy conmocionados por cómo se ha transformado Puerto Morelos en un lugar inseguro, intranquilo, de mucho miedo. Realmente yo no he visto que haya una atención a la sociedad como se prometió. Y lo más curioso es que la gente de Puerto Morelos decidió que eso pasara por 5 años. O sea, ¿cómo Puerto Morelos ha permitido que malos gobiernos se queden, ¿no? Pero lo que vemos que va en retroceso y de seguramente no tiene planes ni tiene proyecciones, como Tirso, la candidata que ni siquiera se presentó al debate. Entonces ya con hablando, eso. Hablando, no fue al debate. Yo te voy a decir cómo lo hizo. Lo primero que dije es que estaban coaccionando el voto aquí en Puerto Rico y lo siguen haciendo. Están, por ejemplo, los trabajadores, a los que sí trabajan en el municipio, los están obligando a caminar, los están amenazando con quitarle su trabajo. A los empresarios que tampoco apoyan al partido del gobierno, los están intimidando con clausurarles. O sea, si hay una amenaza seria. Totalmente. Grave. A los volqueteros, todos. A los volqueteros igual los están amenazando. ¿Y tú qué le dices a esa gente cuando te yo cuentan? Yo le estoy diciendo que denuncien que este es un delito electoral de carácter federal. También nos han pasado datos de que las señoras del gobierno están ocupando el Palacio Municipal, van allá, de entrada van al Palacio Municipal, no sé qué, y sacan algo de la tesorería, no sé qué pudieran sacar. ¿Tú qué te imaginas que puedan sacar? Estamos nosotros, los tenemos vigilados. Apenas logremos dar con eso, lo vamos a denunciar públicamente. Y si la ciudadanía lo ve, los invitamos. Yo le pido a los ciudadanos, Jonathan, Tony, les pido que nos ayuden los ciudadanos a denunciar eso, que no sean parte, que no tengan miedo. Ya Puerto Morelos ya despertó, ya Puerto Morelos ya está cansado de esto. Vamos a sacar adelante a Puerto Morelos. Y si vienen a tratar de darles dinero, que agarren el dinero, porque finalmente es dinero. Es dinero. Sí. Es dinero del pueblo, pero están sacando el municipio. Que lo agarren, pero que no sean parte de esto. Que el día de la votación vayan y tomen la mejor decisión. Y ya Puerto Morelos y Leona Vicario ya decidió. Tirso Esquivel es en este momento el mejor candidato preparado para poder gobernar por Morelos. ¿Sabes qué estoy? Pero bueno, lo que nos dice Tirso es que efectivamente, como dice, que la gente reciba la lana, pero enfrente de la boleta, en las urnas, crucen el color rosa. Yo sí creo que la gente no debe tener miedo. Yo sí creo que Puerto Morelos puede cambiar. Es decir, que no necesariamente va a ganar la candidata del Niño Verde y de Laura Fernández. Laura sí va a ganar, porque Laura está en la lista plurinominal, en la posición número 5, y es muy seguro que llegue a ser diputada federal. Es más, ni siquiera necesita el voto de la gente. Ella casi es diputada federal.
Pero como diputada federal no va a poder tener ninguna injerencia en Puerto Morelos, es decir, no pueden intimidar a la gente diciendo, no, va a ser diputada federal y se va a venir a cobrar cuentas, ¿no? Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque pues ella va a tener que buscar su propio nicho, seguramente va a querer ser gobernadora, pero no le va a alcanzar. Entonces, creo que la gente de Puerto Morelos y de todos los municipios deben de comprender que en esta elección sí hay posibilidades de que el voto de la gente se haga valer. O sea, no, ya no hay la fuerza de esas mafias que podían garantizar que se ponían en un municipio. Ya hay libertad y se puede ganar. Entonces hay que hacer valer el voto, ¿no? Yo estoy muy seguro que va a triunfar la democracia en Puerto Morelos. Estoy muy seguro que los hombres y mujeres van a elegir que este 6 de junio vamos a reescribir la historia de Puerto Morelos. Este 6 de junio. Ah, perdón, no, yo estaba reflexionando. No, estaba reflexionando en lo que comentaba Nelson. Lo veo tan seguro y quería comentar que, pues, en este hogar donde estamos comiendo recientemente, pues, hubo aquí. Previo al arranque de campaña, fue prácticamente 4 o 5 días antes del arranque de campaña. Y pues estábamos acá, nosotros, pues como es domingo, ese día me levanté tarde, estábamos desayunando, Brisa subió. Y justo, pues acá está Glendy. A ver, Glendy estaba. Ahí le dejó abrir la puerta. Agarra Glendy y me dice, señor, lo busca la policía. Le dije, la policía, dije, yo estaba allá ahorita. Le dije, pero estaba yo con el celular, le dije, sí, espérame, ahorita voy. Señor, lo busca la policía. Sí, espérame, Glendy. Señor, la policía. Ya tenía 30 elementos acá dentro de la casa. ¿Sí o no, Glendy? Sí, no, o sea, con armas largas. Con armas. O sea, obviamente, pues tú ves ese despliegue. Le dije, a ver, quiero ver la orden de cateo. O sea, ¿por qué llegan a mi casa de esta manera? Y sí, en efecto, tenía una orden de cateo. Pero mira. ¿Qué ha pasado? Eso no ha pasado nada. Pues yo obviamente me amparé, metí un amparo federal y ante las autoridades federales dicen que no tienen nada en mi contra. Absolutamente nada. Sí, fue un manejo. O sea, que estaban investigando, pero que no hay nada en mi contra. Entonces. ¿Y no tendría por qué? Pues obviamente, pues vamos a esperar al juez federal. Todavía está vigente. Uh-huh. Pues señora Brisa, porque metí 2 amparos. Tirso, gracias por permitirle a Grupo Contrapunto estar aquí en su casa. Gracias por este. Es su casa, y más de todos nuestros amigos morelenses, que muchos vienen acá muy seguido. Por eso les mandamos un saludo a todos ellos. Esta es la casa del pueblo, todos llegan. Todos nos encanta. Pues ojalá y pues así siga, ¿no? Digo, a veces cuando ganan cambian las circunstancias por obvias razones, porque incluso por términos de seguridad también, pero que la sencillez y esa pues manera tan espontánea de ser se conserve, porque realmente Puerto Morelos necesita gente que quiera hacer algo por Puerto Morelos y atender realmente a la gente, ¿no? Eso es muy importante. Definitivamente, Tirso, la verdad, pues que todo vaya bien ese próximo 6, que invites a toda la audiencia de Puerto Morelos a que salga a votar, que no tenga miedo y que, pues, además que siga todas las medidas. No, y a los amigos de los alrededores, todos. De Cancún, de Playa del Carmen, que tienen familia en Puerto Morelos. Yo tengo varias amistades de Playa del Carmen y de Cancún que tienen familiares en Puerto Morelos, y ellos también de alguna manera, pues, pueden ejercer de alguna forma cierta influencia para hacerles notar que no deben tener miedo, de que nadie va a imponer a nadie y que es el voto popular, el voto espontáneo es el que va a contar. Adelante. Despídete. Pues miren, a todas mis amigas de Puerto Morelos, que son la fuerza de este municipio, que son las que mueven los hogares, les pido que me ayuden a que este 6 de junio toda la familia, sus esposos, sus hijos que tengan credencial de votar, me ayuden a que hagan el cambio que tanto necesitamos en nuestro municipio. Juntos
Juntos vamos a cambiar el destino de Puerto Morelos. Vamos a lograr un bienestar para todas nuestras familias, para nuestros hijos, estar tranquilos en nuestra ciudad, en nuestra casa donde vivimos. Y por eso les digo, de verdad, este 6 de junio, vean lo que más le conviene a Puerto Morelos. Tirso Esquivel va a estar con ustedes trabajando desde el primer minuto. No voy a parar ni un minuto hasta que logramos estar bien. Este 6 de junio, voten por Tirso, voten por el partido Fuerza por México, voten por el color rosa. Vamos a convertir a Puerto Morelos en un municipio rosa y nos va a ir muy bien. Vamos a lograrlo. Vamos a reescribir la historia de Puerto Morelos. ¿Qué dicen allá? ¿Por quién van a votar? Señora, vamos, despídase, por favor. Pues agradecerles a Tony, a Jonathan, a mi gracias. Esposo Tirso, a Fati, a Glendy, a mis hijas, a mis perritas, a todos por estar acá con nosotros, este rico boot de relleno negro que comimos. Hoy sí. Y sobre todo, un mensaje directo a las mujeres portoleonenses. Como yo siempre les digo cuando me reúno con todas ustedes, con nosotras las mujeres, nosotras somos las mujeres con fuerza. Con nosotras todo se mueve. Y si nosotras no queremos, nada se mueve. Entonces, todas esas mujeres con fuerza que salgan, que agarren la batuta y este 6 de junio saquen a toda la familia a votar temprano, muy temprano. Y con mucha paciencia. Sí, mucha paciencia, porque ya no nada más es salir a votar. Además, en Puerto Morelos tenemos que cuidar el voto, tenemos que cuidar que no se roben la elección. Y todos ustedes lo saben muy bien. Ayúdenos, familia, por favor, a rescatar a Puerto Morelos de estas fuerzas oscuras que hoy nos gobiernan. Y vamos todos con fuerza por México y Tirso Esquivel, a votar rosa. Bueno, vamos a despedirnos, Tony. Le voy a mostrar el Oye, también que hagan el grito de. A ver, hay un grito o algo así. A ver, pues, a ver. Tienen que cantar algo, ¿verdad? Que voten por Tirso Esquivel, esa es la mejor opción. Es la mejor opción. Así que Tirso Esquivel. ¡Bravo! Esa, mira, que es Pantera o Puma, ni sabemos. Sí, del Tianguis de Puerto Morelos, ya lo encuentran con Gamaliel. ¿Es aquí en la esquina de Alaska o en León de Vicario? No, acá en Puerto Morelos, en el Tianguis. En el Tianguis que se pone los domingos, encontrarán estas bellas obras de arte, entre muchas cosas más. Adiós. Adiós. Gracias.